Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a mostrar dónde conseguir plástico. El plástico es muy necesario en este juego, ya que cuando queremos convertir alguna chatarra al mayor, vamos a necesitar plástico. También para muchos objetos que deseamos elaborar, vamos a necesitar plástico. Entonces, este video solamente les voy a mostrar dos localizaciones. Está muy fácil y van a conseguir muchísimo plástico. Ok, empecemos con la primera localización. La primera localización está en Watoga. Van hasta la parte derecha abajo. Dice Instituto Watoga. Ok. Ya llegamos. Como pueden ver, detrás de mí está a terminar el Watoga Station. Ok, a la derecha el primer edificio es el Instituto de Watoga. Qué bonito logo, ¿verdad? Bueno, adentro hay muchísimos robots. Si ustedes van a venir, o sea, los únicos enemigos que van a tener son robots, más nada. Ok, se van a sorprender, de verdad que yo, investigando, cuando comencé a jugar y vi la cantidad de plástico que hay en este lugar, quedé súper asombrada. Okay. Ustedes van a ir derechito. Detrás del león, esa estatua, está esta puerta y van a llegar. Y miren, miren todas estas mesas. Este es el comedor de los estudiantes del Instituto de Watoga. En cada mesa van a conseguir cubiertos, tenedores, platos, cuchillos, cucharas. Este vaso es vidrio y este cuenco, el grande no, el cuenco pequeño es cerámica. Okay. Este es un plato de plástico, un cuchillo. Ustedes se pueden llevar el cuenco también si desean. Cuenco, llévenselo, yo me lo estoy llevando acá. Tenedor plástico. Estas son servilletas. Tienen colores, pero eso es tela. A la final cuando lo van a desguazar. ¿Qué? Sopa de multipapa. Yo me la voy a comer. Está en buen estado. Servilletas. También, como pueden ver, cuando necesiten tela también. Miren qué bonito tenedor. Está muy bonito, de verdad. Cuchillo. Acá un vaso de agua. Cucharas. Ok, si quieren llevárselo todo, llévenselo todo, como les había dicho. Pero es que es mucha, y de verdad que no van a necesitar ir a tantos lugares. Porque, por ejemplo, en Fuerte Atlas se consiguen unas bandejas de plástico, ¿verdad? De autoservicio, pero son pocas, son como 7 o 6. Pero acá vamos a conseguir muchísimo, miren. Dice cuchara de plástico, ni siquiera es otro material. Mostrarles aquí plato de plástico, cuenco negro. Miren, quería mostrarles, es cerámica para que vean. Tiene una unidad de cerámica, ya para que sepan. Y ahí deciden qué quieren, si se lo llevan o no. Tenedor, servilleta. Cuchillos, de verdad que acá me van a ver agarrando todo. Está en el suelo también. A veces cuando uno hace un movimiento brusco también se caen. No sé qué pasó acá también. No se sabe si los pobres estudiantes tuvieron un accidente o entraron algunos calcinados o no se sabe. Y todo quedó destrozado. Aquí agarramos los tenedores, los platos. Ya con esto les aseguro que van a tener plástico siempre. Miren todo, es una cantidad de verdad. Más y más. Deja de servir plato de plástico. Agarramos más, todo, todo.
vengan con espacio, porque de verdad que sí se van a llenar de chatarra. Musculina, me la voy a agarrar. Agua hervida. Ok, en la parte de atrás ahorita van a ver. Vamos a seguir agarrando aquí. Otra cuchara. Tenedor. Vieron que está todo en el suelo. Está todo tirado. Aquí otro plato. A veces se confunden con las cosas que hay en el suelo. Ok, más, aquí hay más. No, pero es que, como les digo, esto es asombroso. Hay otra mesa. Si ustedes no consiguen, cuando lleguen, no consiguen nada, lo que van a hacer es que van a salir del juego y vuelven a ingresar. Demostración de ayer a su Porque clase a de química de veces en cuarta ese hora. servidor donde ustedes están Asimismo, ya quien otro quiera jugador activar lo la agarró. tarjeta de buenos No deseos sé del si han visto señor que en la Hey lista dice que debería pueden pasarse unirse por el despacho 25 antes de jugadores, ¿verdad? irse. Entonces hay miles de servidores con 25 jugadores. Entonces, si no consiguen a la primera, salgan, vuelvan a entrar. Si ya lo han hecho muchas veces y no, aún así no lo consiguen. Entonces esperen hasta el siguiente día cuando actualizan los desafíos diarios. Miren, esta es la cocina. En la cocina van a conseguir plástico también. Plato, cuchillo, cuchara. Lo mismo que hay allá en el comedor, acá van a conseguir. También van a conseguir comida. Miren, mucho más, mucho más. Comida de perro enlatada. Me llevo el cuenco, tenedor. Agua hervida. Cuchillo, cuchara. Está bonito, ¿verdad? Está bonito, está bonita la cocina. Aunque está un poco desastrosa, pero bueno. Bandeja con comida precocida. Arra. Sopa de maíz, qué rico, me la llevo. Mejoratas. A ver, ¿qué hay aquí? Combustible, ok. Otro plato. Cuando ustedes consigan una caja de alijo o lo que sea, ¿no? Y ustedes tienen un arma, por ejemplo, si tienen el arreglador, van a conseguir munición del 45. Si tienen un lanzallamas, van a conseguir combustible. Depende del arma que ustedes tengan en ese momento. Usando es lo que van ustedes a conseguir de munición. Que hay que ir más. Miren, cuando ustedes suben esa escalerita que está ahí en la cocina, está este piso donde hay más mesas y hay más platos, más cucharas, todo. Pueden pausar, como les he dicho varias veces. Pausen el video y ven hacia dónde me dirijo, hacia dónde doblo. Que hay más, mucho más. Miren, miren. No, que esto es. Si ustedes ya con este primer lugar que les estoy mostrando consiguen esta cantidad y es suficiente para ustedes, no vayan a la segunda, no es necesario. Pero yo les muestro por si acaso no consiguen, por si acaso ya hicieron los intentos de entrar a diferentes servidores, no consiguen, ya, bueno, van a la segunda. Ok, aquí seguimos. Ya con este plástico ustedes pueden crear chatarra por mayor, porque siempre les piden 2 unidades de chatarra por mayor para crear cualquier a por mayor chatarra, cual que sea de acero, si es por ejemplo de cerámica. Ok, aquí les muestro. Aquí les voy a mostrar qué es lo que tiene. Cuchillo de plástico. Tiene 2 unidades de plástico, ¿verdad? La cuchara de plástico tiene una sola. El tenedor de plástico, una sola unidad también. El plato de plástico tiene una sola unidad. Ok.
Okay. El cuenco naranja es cerámica. De cualquier color que consiga el cuenco es cerámica. Aquí más, el billete es tela, como ya les dije. El vaso de agua, cualquier color que esté sobre las mesas, también es vidrio, no es plástico ni nada, ni cerámica. Ok. Bueno, ya pudieron ver de qué está hecho cada objeto. Aquí vamos abajo otra vez. Ay, vamos a hacer la prueba a ver si puedo sacar un pastel en perfectas condiciones. Siempre cuando veo una máquina de estas lo intento. No lo logré. Dos veces logré sacar un pastel en perfectas condiciones, pero ya, después de esos dos intentos ya no he conseguido más. Le sigo mirando. Aquí hay otra parte. Bandeja con... Ok. Ahorita les voy a enseñar cuál es la diferencia, porque hay dos tipos de bandeja. Reviso la nevera. Qué bonita cocina. A los que tienen First le dieron una cocina muy parecida a esta, con el brazo mecánico así todo. Otro plato, otro plato. Castigo de después de las clases de hoy se ha cancelado. ¡Feliz Halloween! Okay. Aquí salimos al comedor otra vez. Como pueden ver, hay Halloween por la decoración. A ver, bueno, chicos, lo logramos. Conseguimos todo en la primera ubicación que les muestro. Listo, ahora vamos a la siguiente. Ok, nos vamos al mapa y vamos. Okay, ¿qué pasó acá? Nos vamos al mapa. Y vamos a la parte. Ya les voy a decir, miren. Está acá. Es zona de fraternidades. El Instituto Morgantown. Vamos al Instituto Morgantown. Allí hay muchísimos calcinados. No van a conseguir robots, solamente calcinados. Allá afuera y dentro del instituto. Sí, hay bastante. Pero bueno, allí también hay muchísimo plástico. Ok, ya van a ver. Ya llegamos. Aquí estamos. Se ve un poco oscuro el juego, pero es porque en realidad a veces el juego se ve así. Ok, miren, como pueden ver ya me están queriendo atacar los calcinados, pero yo entré rapidito. No les mostré por fuera porque comienzan a atacarme y no quería perder tiempo. Vamos a ver. Este instituto está todo desastroso también. Ok, aquí van a conseguir una decoración que son las calabazas, pero son de plástico. Esta es natural, pero ahora van a ver. Calabaza de plástico, miren. Aquí uno de los cintas, miren, de la administradora. Si no la tienen, pueden agarrarla. Ok, vamos a seguir. Aquí hay un calcinado. Calabaza de plástico. Aquí hay otra calabaza. Aquí hay otra. Ay, pobrecito. Ok, ya agarro la munición que boté. Cinta americana. Siempre agarro la cinta porque siempre el adhesivo nos hace falta para arreglar las armas, la armadura y todo eso. Ok, voy a revisar acá. Yo tengo tiempo que no paso por acá. Ok, entro a esta puerta. A ver a dónde da. Ah, da la cocina. Ok. Las ollas, las cacerolas las pueden agarrar todas. Si quieren acero.
Agárrenla. Yo no la estoy llevando porque... Aquí vamos. Ay, sí, bastante casino hoy, ¿verdad? Ok, agarro munición. Ok. Ok, esta es una decoración, pero no se puede agarrar. Ok, un plato de plástico, miren. Voy a prender la luz, que no se veía nada. Plato de plástico. No, esto no es nada, ya van a ver. ¡Ay! Combustible, vamos a agarrarlo. Ok, cuchara de plástico. Tenedor. Otro plato. Ok. Esta es la cocina. Y también hay una parte de comedor. Sí, es el comedor. Tiene su buffet. Otro plato. Ok. En la parte de acá vamos a salir. A ver, vamos a ver aquí, a ver qué consigo por acá. Bandeja de autoservicio. Miren, estas las voy a agarrar. Y ya les voy a decir, miren. Hay una bandeja de autoservicio que es plástico, miren. Aquí, estas son de plástico. Son como azulitas y no son, no se ven como metal. Miren, esta que está acá. Miren la diferencia. Esta es aluminio y goma. Miren cómo se ve de fea. Y como vieja, así. Oxidada. Cuando la vean así se nota que es de plástico. Son dos tipos. Ya saben que cuando la vean así medio azulita, más limpia, esa es de plástico. Ok. Ok. Y aquí agarramos. Agarramos todo, creo. Ok. Ahora vamos a ir. Déjame revisar, porque es que como yo tengo tiempo que no vengo acá. No, por acá no. Estas son las escaleras. Ok. Ah, a ver, allí había unas calabazas de plástico en el camino. Pero bueno, vamos a entrar acá. Ok, miren esto. Esta es la cancha de básquet. De básquetbol, miren. En estas mesitas. Vaya, primero vamos a terminar con a dormir los calcinados, como digo yo. Vamos a dormirlos porque si no comienzan a fastidiar. Ok. Me agarro todo. Ok, miren esta mesa. Son platos de plástico, todo. Voy a contar, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Nada más esa venta sabía, habían 15. Y miren, las calabazas. Es muchísimo. Calabaza de plástico. Ok. Aquí seguimos. Más calabaza. Muchas más calabaza. Ustedes pueden seguir acá. Cuando estén en el instituto, si quieren seguir caminando a todos los salones, pueden ir. Se consiguen varias cosas. Más calabaza de plástico. Estos son vasos de vidrio. Vamos a ver. Otra calabaza de plástico. No, esto es increíble. Esta bandeja no, porque no es plástico. Ya van a ver. Me la tomo.
El plano, los planos siempre me los llevo porque a veces los vendo. Cuando son muy sencillos, los pueden vender uno económico. No es necesario estar vendiendo todo tan caro. A veces he ido a campamentos y está todo súper carísimo. Me veo multifruta o hervida. Vamos a ver, hay unas pelotas que están en el suelo también. Este balón no es goma. Estas pelotitas. Me llevo también las pelotitas de golf. Vamos a ver la pelota de golf que tiene. A ver, la cabeza de plástico tiene dos unidades de plástico. Ok. Y la pelota sí tiene plástico. Tiene una unidad de plástico y tiene corcho. Ya saben, cuando necesiten corcho, esta pelotita de golf tiene plástico y corcho. Que ya agarramos todo lo que podamos. Agarramos más, más. No, ya con esto ya no. No va a necesitar plástico dentro de un mes. El bolo también me lo voy a llevar. Llevo todo esto. Llévense todo lo que puedan. No, esto es demasiado de verdad. Y está buenísimo porque a veces uno se pone a buscar en algunos lugares y consigue dos unidades o una sola cosita y está ahí uno sufriendo. Pero ya con esto ya se terminó el sufrimiento. Creo que me voy a cambiar el nombre de Blondie Money a Chatarrera porque consigo todo. Miren, lo logramos. Ya, esta es la segunda ubicación y logramos conseguir todo el plástico necesario. Y ahora les voy a mostrar. Pero ahora vamos al campamento y les voy a mostrar cuánto conseguí de plástico. Bueno, ya estoy descansando porque de verdad que fue demasiado recorrido. Me cansé nada más de estar buscando platos y cubiertos de plástico. Miren, plástico moldeado son 254 unidades de plástico. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver mi video, gracias a los nuevos suscriptores, gracias a los que ya son suscriptores desde hace un tiempo y ven mis videos, muchísimas gracias. Sigan jugando y diviértanse. Nos vemos en la próxima.